Para el escritor y divulgador de la historia Alejandro Rosas, la Revolución Mexicana se inició desde el más allá, pues uno de sus principales impulsores, Francisco I. Madero, fue instruido por los muertos para cambiar a México. Que quien inocula la idea a Madero de la gran transformación, que puede ser una revolución democrática, que puede ser una revolución más personal, pero que podría ser una revolución de conciencias en México, son los espíritus, y Madero les cree. Los espíritus lo van llevando a buscar esa gran transformación cívica y democrática. El papel que jugaron estas comunicaciones de Madero con el más allá en el desarrollo de la revolución es el punto central de la más reciente obra de Alejandro Rosas, La Revolución de los Espíritus. Es la primera biografía propiamente a la luz del espiritismo sobre Madero. Hace toda una serie de mecanismos para tratar de difundir la doctrina, y curiosamente todo lo que hizo él para el espiritismo lo replica exactamente en la vida política. De acuerdo con la investigación, Madero documenta en sus memorias que antes de gestar el golpe que derrocaría a Porfirio Díaz, fundó y presidió la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, gracias a lo que aprendió en Europa sobre el contacto con el más allá. También escribió un manual espírita con el seudónimo de Bhima, un gran general hijo de una deidad hindú. Durante sus reuniones entraba en trance y escribía exactamente lo que los muertos le dictaban. Firmaba con el nombre o las iniciales del espíritu invocado. Entre estos estaba Raúl, su hermano menor, quien falleció a los 4 años en un accidente y se convirtió en su guía ética y moral. Raúl, San Pedro, octubre 21, 1907. Querido hermano, la lucha se acerca. Para ti realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo que tienes en preparación. Antes de la lucha pueden adquirir un gran desarrollo todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera acometida sea mortal para tu enemigo. Pues si empiezas la lucha débilmente, será a la derrota, a donde marcharás con seguridad, y aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte, habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte, y después tu voz no tendrá el mismo peso, y tú dejarás incompleta tu obra. Realizó cerca de 300 comunicaciones espiritistas a partir del año 1900. Una de las últimas, fechada en noviembre de 1908, está firmada con las iniciales BJ. Hay quienes han interpretado que pudo haber sido Benito Juárez, y si tú lees esa comunicación, pues realmente habla en términos como pudo haber hablado Juárez, de la defensa de la libertad, de los principios, de acabar con la tiranía, del imperio de la ley y demás. En el siglo XIX e inicios del XX, el espiritismo gozaba de un auge particular en varias partes del mundo, por lo que las sesiones en las que Madero fungía como médium no eran mal vistas por sus aliados revolucionarios. No causaba furor entre ellos porque además los espíritus no le están diciendo cosas del otro mundo. Le dicen, oye, ponte a estudiar historia para que conozcas bien la historia de tu país, ponte, estate al tanto de las noticias de lo que está sucediendo, haz la caridad con tu gente, busca el bien, etc. Al estallar la revolución, Madero se vio obligado a ir en contra de la ideología espiritista de naturaleza pacifista. Si de pronto Porfirio Díaz decide a él encerrarlo, ¿qué va a buscar hacer su círculo cercano? Pues ya no hay opciones, le cerraron los caminos de la legalidad, de la ley, pues entonces vamos a la revolución. Ahí sí Madero ya no pudo detenerla, por más que quisiera no derramar sangre. La obra de Alejandro Rosas es un acercamiento minucioso a esta etapa en la vida de Madero, que abre las puertas a una nueva forma de ver y entender la historia de México, eternamente ligada a la figura de la muerte. Canal Judicial, Jesús Daza.